abrazo especial para todos nuestros televidentes en su sección Al Derecho. Nuevamente estamos con ustedes para tratar algunas noticias muy importantes de carácter jurídico. Bueno, vamos a hablar sobre un auxilio. No sé si ustedes han escuchado que en esta pandemia se ha dado el auxilio a la conectividad y hubo toda una discusión. ¿Qué pasa si el trabajador que antes le cancelaban el auxilio del transporte para desplazarse hasta su sitio de trabajo, ahora como está trabajando en la casa, le tienen que pagar el mismo subsidio para desplazarse a dónde? Pero también no es que está gastando internet y está gastando sus implementos personales para hacer teletrabajo. Entonces, ha habido toda una discusión sobre esto, si se debe cancelar, si se debe sustituir por un auxilio, o qué pasa. Pues auxilio de conectividad sustitutivo de auxilio de transporte procede una vez cuando haya, o solamente cuando haya emergencia sanitaria declarada. La Corte Constitucional ha dado a conocer la sentencia que declaró exequible el decreto 771 del 2020, que dictó una medida para garantizar el acceso al servicio de conectividad en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, bajo el entendido que se podrá extender más allá de la vigencia de la emergencia sanitaria cuando sea necesario garantizar la continuidad del trabajo en casa con el fin de evitar el contagio del coronavirus 19. Cabe precisar que este decreto estableció una modificación en la destinación del auxilio de transporte, que es, como muchos lo conocen, está regulado por la ley 15 de 1959. El alto tribunal ha precisado que la nueva asignación como auxilio de conectividad satisfizo todos los juicios de validez material. Es decir, hubo una modificación respecto al auxilio de transporte y ahora se llama auxilio de conectividad. Eso es donde se esté aplicando, ¿no? Sin embargo, la aplicación de esta medida de protección debe ocurrir cuando se cumpla la condición material que la justifica. Esto es, cuando el trabajador no se pueda desplazar físicamente en su lugar de trabajo en cumplimiento de una orden legal, un protocolo de bioseguridad o una instrucción de su empleador con el objetivo de evitar el contagio del virus. En los anteriores casos, se debe pagar el auxilio de conectividad, que es sustitutivo del auxilio de transporte, aun cuando no haya una declaratoria formal de la emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y de Protección Social. Primero, entonces, ¿qué interpreta uno frente a esto? ¿Sí? ¿Quién tenía que pagar el uso de internet, por ejemplo? Pues claro, lo tiene que pagar exactamente quien haga uso de ese servicio dentro de su casa, pero se le traslada al propietario de la empresa o al empleador, en otras palabras, pero siempre y cuando se deba trabajar o hacer teletrabajo en su casa y no se pueda desplazar hasta el sitio de la empresa. ¿Qué significa esto? Que cuando ya hayan condiciones efectivamente de que se puede desplazar hasta su sitio de trabajo, ya no operaría el subsidio de conectividad, sino nuevamente se pagaría el subsidio de transporte. ¿Por qué? Porque lo que se hizo a través del decreto 771 del 2020, entre los cuales fue el decreto, o muchos decretos que expidió el presidente de la República en medio de esta emergencia, entonces lo que se hizo fue sustituir el subsidio de transporte por el subsidio de conectividad, porque ya la gente no tenía que desplazarse, pero sí tenía que utilizar el servicio de internet para garantizar su trabajo, para cumplir con sus labores, pero desde casa. ¿Sí? Entonces, ¿a hoy qué dice la Corte? Hay validez absoluta, porque además recuerden que la Corte hace un control exactamente de constitucionalidad. Entonces dice, fue bien dictado ese decreto, pero
Atención a lo siguiente, dice la Corte, se debe seguir pagando siempre y cuando la persona no pueda desplazarse hasta su sitio de trabajo por condiciones de bioseguridad. Si ya se levanta esto exactamente, si ya se levanta esta situación y ya se ofrecen todos los protocolos y demás, pues la persona puede ir a su sitio de trabajo y entonces recobra lo que es el subsidio de transporte y de inmediato saldría el subsidio de conectividad. En otras palabras, si la persona se queda trabajando en su casa por cuestiones de bioseguridad, de manera casi que obligada, no puede salir de allí. Recuerde que hay unas condiciones especialmente para los mayores de 60 años. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que pagarle el subsidio de conectividad. Pero si esa persona ya puede ir a su empresa, pues desaparece ese subsidio de conectividad y vuelve a pagarse el subsidio de transporte o auxilio de transporte. Bueno, espero les quede claro absolutamente este tema, que había mucha discusión sobre el particular que lo ha declarado constitucional. La Corte, precisamente, que es la que vigila la norma de normas que es nuestra Constitución Política de Colombia. Recuerden escribirnos al correo electrónico vargasabogadostunja@gmail.com, nuestro número telefónico 320-201-9667. Síganos también en Instagram como Vargas Abogados y en nuestra cuenta de Twitter, HéctorJVE@gmail.com, también es otro correo en el cual ustedes pueden escribir, pero para que ustedes tengan en cuenta, la cuenta de Twitter es @HéctorJVE. Muchas gracias, que tengan un excelente día y estamos entonces atentos a sus inquietudes.